Esta es una propuesta que consiste en la construcción de un espacio de ocio, de juego infantil para niños con grandes discapacidades. ¿Quién son los niños con grandes discapacidades? Pues es la infancia que su nivel de desarrollo no le permite llegar muchas veces ni al lenguaje ni al caminar. Estos niños viven en bastante soledad, en la soledad de sus casas y de sus familias, porque esta sociedad no aporta oportunidades de juego compartida. Estos espacios se pretende que sean espacios inclusivos, en donde todos los niños puedan disfrutar de ello, compartiendo estos espacios de juego y las familias también la relación con otras familias. Una sociedad es hasta donde llega su compromiso moral. Estos niños nos permiten ampliar nuestro compromiso moral más allá de lo normal, de lo habitual.